Buenas noches, Elsie. Buenas noches. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Bienvenido. Buenas noches, Salvador. Muy bien, vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última semana que corresponde a la número 4. Estamos en nuestra clase número 13, en la cual esta semana ustedes están finalizando lo que corresponde al curso de Excel Básico 1. Como siempre, para iniciar, quiero invitarlos, por favor, a que puedan participar en el aula virtual. Quiero irme en este momento, miren, a lo que corresponde a nuestra aula virtual, y quiero pedirles el favor que si usted no me finaliza las actividades que se encuentran en el aula y no me realiza la evaluación final, no se le va a otorgar el diploma. Usted puede estar acá en las clases en una participación, en este caso, adicional de puntos que usted obtiene, pero es importante poder medir el conocimiento que usted tiene hasta este momento. Entonces, estábamos viendo con los de inglés corporativo que está muy baja la participación. Entonces, yo quiero invitarlos, por favor, a que no dejen todo al final y que puedan participar en las actividades que se encuentran acá. Ya nos encontramos en lo que sería la sección número 4, que corresponde a nuestra cuarta semana. Y acá, miren, toda acción que ustedes en este caso realicen o que ustedes se coloquen acá, les va a aparecer un chequecito, y eso quiere decir que usted ya visualizó. Nosotros tenemos acá dos evaluaciones cortas, que a lo mucho son 4 preguntas que usted va a visualizar en el aula virtual. Y tenemos lo que ellos llaman como una quinta sección, pero esa corresponde a la evaluación final. Ustedes tienen una evaluación final que son 15 preguntas que ustedes deben de contestar y sacar una buena nota. Por eso quiero invitarlos, por favor, a cada uno de ustedes a que participen, que no dejen al final, porque el cierre de todo es el día 10 de febrero. Entonces, no quiero que después vayan a decir, mire, yo no lo pude hacer, no tuve tiempo, porque cada día que tenemos clase, al inicio siempre es lo primero que les pido, que por favor participen en las actividades que se encuentran acá. Es por eso, miren, que igual como la semana pasada, esta semana no va a haber ninguna actividad que ustedes van a realizar extra, sino que nos vamos a enfocar tanto en la participación que ustedes van a tener en cada hora de clase que tenemos cada día y además de eso en las actividades que se encuentran acá en el aula virtual. No dejen todo al final. Espero que cada uno de ustedes se saque la mejor nota y que puedan terminar en este caso con éxito el curso. No depende que ustedes solamente quiera ingresar, sino que igualmente realice las actividades, porque creo que todos los que ya ingresaron se han dado cuenta que automáticamente usted ingresa, ya sea al libro o al video, aparece ya que está activo lo que es la acción. Entonces quiero invitarlos nuevamente, no dejen todo al final, la evaluación que se encuentra en lo que corresponde a la sección 5, son 15 preguntas que me tienen que contestar y espero que se saquen una muy buena nota. Yo siempre estoy pendiente de ir visualizando y siempre está el 30 o el 40 o el 50% cuando ya lo veo el día miércoles. Entonces, recuerden por favor, es nuestra última semana, pongamos un poquito más de esmero y recuérdense que al final la recompensa se lo va a llevar usted. Usted es el que se va a otorgar ese diploma que lo acredita que usted ya puede Excel. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta sobre el aula o hay algo que a ustedes les ha llamado la atención que no pueden realizar alguna acción. Recuérdense que para eso está la orden. Para las preguntas de evaluación, no, ¿verdad? Ahí sí no le puede ayudar. Pero todo lo que tenga que ver con videos o con la información que se encuentra acá, teórica, con gusto, ¿verdad? Es lo mismo que en este caso cada día, pues yo les estoy explicando de diferente forma y paso a paso para que ustedes lo comprendan mejor. Muy bien, entonces nuevamente voy a pasar acá a lo que es mi presentación. Les comentaba que ya nos encontramos en la clase o sesión número 13. Como siempre voy a presentar lo que es mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión que corresponden ya a lo que es nuestra semana número 4. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Y ya esta sería la última semana en la que vamos a encontrarnos acá. Las participaciones en este caso pues han sido muy buenas. De felicitar a cada uno de ustedes el esfuerzo que hace de poderse conectar a las 8 de la noche y poder ingresar en este caso a lo que es nuestra clase síncrona. Vamos a ver lo que son los contenidos, vamos a explicar y desarrollar como siempre los ejercicios y por último cualquier consulta que tenga estoy a la orden. Ya les había comentado que siempre trato de poder terminar un minuto antes para poderme ir al otro grupo y que entrar a tiempo con los otros. Por eso siempre inicio un minuto antes para poderme salir. Sí, un minuto antes para poderme salir en este caso. Pues igual un minuto para irme al otro grupo. Yo espero que esta semana sí lo pueda cumplir. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, nos había quedado un tema pendiente. Les decía que es bastante importante que ustedes aprendan a colocar comentarios en una celda. Hoy voy a explicarles la forma de poder hacer esta acción. Después, lograr que el participante aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Para los que ya entraron al aula virtual, se han dado cuenta que este tema tiene dos partes. Sería la que vamos a ver este día. Y después voy a continuar el día miércoles con la segunda parte que corresponde siempre a tablas que se encuentran en este caso en Excel o que de una sola vez nosotros podemos crear. Entonces hoy voy a tratar de poderles explicar cómo crear, las dos formas en las cuales podemos crear una tabla, cómo poder en este caso cambiarle formato y no los que aparecen por defecto, sino que poder crear un formato que nosotros queremos y que igualmente se va guardando en nuestro libro de Excel cada vez que creamos. Ya usted ya vio la forma de poder crear la acción del grupo de fuentes o de alineación en la cual nosotros le damos formato a una tabla. Entonces hoy les voy a enseñar las diferentes formas cuando ya tengo la tabla creada con un formato y le quiero crear tabla por parte de Excel o cuando solamente tengo la información en cada una de las celdas y quiero introducir una tabla dentro de ese cuadro. Les voy a enseñar las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Y por último, miren, si nos queda el tiempo, vamos a identificar la forma de quitar duplicados. ¿Se recuerdan que les comenté que en el grupo donde se encuentra validación y vamos a seguir trabajando con algunos de los comandos que se encuentran ahí? Hoy voy a tratar de poderles explicar una forma fácil y sencilla de poder hacer esta acción. Y siempre, ¿verdad?, dándoles como pequeños tips en el cual pues, nos ayuda día a día en nuestra vida laboral para los que utilizamos o vamos a utilizar ya Excel y que nos va a ayudar a poder simplificar nuestra vida laboral. Excel eso trata, de que yo pueda trabajar y realizar las acciones lo más rápido que pueda. Y siempre buscar cualquier acción que me ayude a poder simplificar. Hay muchas maneras. Y como siempre se lo repito, hay muchas maneras de poderlo hacer, pero siempre voy a tratar de poder explicar los que a mí me han ayudado y me han servido en mi vida laboral y que efectivamente pues lo hago más rápido. Bien, entonces vamos a iniciar con la parte de lo que son los comentarios. Dice que Excel permite agregar comentarios a cualquier celda de una hoja. Estos comentarios son útiles para hacer una revisión, dar alguna instrucción o simplemente una explicación detallada del contenido de una celda. Sé que tal vez acá la mayoría, tal vez puede ya colocar un comentario a una celda, pero yo quiero explicarles que cuando nosotros vamos a colocar un comentario, como dice acá la teoría, tiene que ser simple y explicada la acción que vamos a colocar, o en este caso cuando colocamos un comentario, tiene que ser concreta esa información. En ningún momento se me vaya a empezar a dar una gran explicación porque entonces me va a llegar a confundir al usuario. Y esa, buenas noches Karina, bienvenida, no se ve la pantalla. Permítanme. No visualizan mi pantalla. Los demás la pueden ver. Los demás podían ver mi pantalla. Sí, en mi caso sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces nuevamente voy a compartir. Karina, ¿ahora sí ya la puede visualizar? Sí, ingeniera. Hoy quizá pues ingresé un poquito tarde. Ah, muy bien. Perfectamente. Gracias, muy bien. Nick. Gracias. Muy bien. Entonces les decía que a veces cuando yo veo comentarios en una celda, esa información que ustedes me coloquen ahí tiene que ser concreta y tiene que ser una explicación corta para que el usuario comprenda qué es lo que nosotros hemos colocado ahí. Entonces, fíjense acá, me voy a ir en este momento para mi libro de Excel. ¿Visualizan en este momento mi libro? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Sí. Fíjense acá, miren, yo tengo acá, permítanme que no es esta la hoja, es esta. Muy bien, tengo acá, miren, un cuadro donde tengo ya información, pero cuando yo tengo acá información que voy a trasladarle a otros usuarios y yo necesito que quede claro, no es lo mismo que yo llegue y le diga, mira, por favor, acá en esta celda he colocado una función, por favor no me la vayas a borrar. Ok, ahora yo le dije a la persona, pero ¿dentro de qué? Dentro de 2 días puede ser que se lo olvide o vámonos a extremos. En la tarde ya se le olvidó lo que le dije en la mañana. Ustedes creo que conocen los post-it, ¿verdad? Yo creo que cada uno de ustedes creo que conocen qué es un post-it. Y se han dado cuenta que en nuestra vida laboral eso pues lo utilizan para poderlo colocar ya sea en una pared, o a veces tenemos pizarras donde vamos colocando estos post-its para información. Entonces, igualmente, cuando teníamos la versión 2010, muchos usuarios le llamaban posting a los comentarios. Entonces decían o posting o comentario. Ahora yo quiero decirles que con las nuevas versiones hay palabras que a veces nos tenemos que quitar, porque eso es porque fulanito de tal lo dijo y entonces todo lo decimos y entonces le decimos posting. Entonces, no, a eso se le llaman comentarios y es una acción que nosotros podemos colocar en una celda. Entonces, para poder colocar un comentario, yo tengo 2 formas de poderlo hacer. Una es irme para la pestaña de revisar y en la pestaña de revisar vean que yo tengo un grupo llamado comentarios y dentro de él tengo la acción para colocar un nuevo comentario. Si usted me pregunta, ¿esta es la forma correcta para poderlo hacer? Claro, porque yo busco el grupo, identifico en este caso la pestaña, identifico el grupo y acá yo puedo realizar la acción. Vean por favor que cada comando siempre identifica en el cuadro que me aparece cuando estoy posicionado otra forma de poder crear un comentario con combinaciones, en este caso de tecla. Entonces acá me dice, igualmente usted puede hacer la acción, que con mayús más F2 me realiza en este caso la acción. ¿Cuándo va a cambiar esta combinación? Cuando usted está trabajando con una laptop o el teclado, en este caso identifica FN, que es para segundo. Entonces ahí sí usted tiene que presionar la combinación FN mayús más F2 para que pueda realizar la acción. Pero acá miren, yo igualmente les voy a enseñar 2 formas que frecuentemente el usuario utiliza para crear comentarios. Una es yéndonos a la pestaña de revisar y entonces acá tenemos el grupo comentario. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Darle un clic. Y vean que automáticamente se me activa para que yo pueda digitar. Entonces, usted crea el comentario y automáticamente tengo la acción activa para que yo pueda digitar. Cuando ya tengo acá, miren, solo voy a colocar acá una palabra para que ustedes puedan ver. Yo digito, doy Enter si quiero seguir una siguiente línea para seguir digitando. Y si no, lo único que hago es darle clic afuera de la celda. Vea, por favor, que ahora me identifica mi celda con un punto que se encuentra en la parte derecha superior. Entonces ahí quiere decir que existe un comentario. Vean que me voy a situar acá en la celda F9 y automáticamente solamente posiciono mi cursor y aparece lo que es el cuadro donde yo puedo colocar en este caso el contenido, el texto, en este caso una sintaxis de lo que yo quiero que la persona entienda que no puede hacer o que puede hacer en esta celda. Acá miren, voy a venirme para acá, voy a crear otro comentario, voy a venirme para acá. No le voy a colocar ahorita información, solamente es representativo para que ustedes puedan observar que ahora tengo 4 comentarios acá. Voy a colocar uno acá, porque a simple vista puede suceder que el color que tenga acá, pues no se distinga en este caso el comentario. Entonces ahora no me voy a ir por cada uno de los comentarios, porque esto es pérdida de tiempo en vida laboral, si quiero ir leyendo cada uno de ellos. ¿Qué hago acá? Vean, estamos trabajando en el grupo de comentarios. Yo tengo acá la acción de mostrar todos los comentarios. Entonces, si usted visualiza en la tabla, acá lo estoy haciendo con un ejercicio bastante pequeño, pero puede suceder que esté hasta la A, hasta la Z, las columnas que usted está trabajando. Entonces, usted rápidamente puede identificar acá, miren, lo que corresponde a lo que son los comentarios, poder mostrar todos los comentarios y así el usuario va a poder, en este caso, visualizar la información que usted les ha colocado. Y si acá ocurriera que de todos los comentarios que se encuentra aquí, hay uno que usted necesita estar recordando, igualmente, miren, yo voy a quitar acá, en este caso, lo que sería la acción y me voy a ir a las acciones que puedo acá. Cuando ya se encuentra un comentario, vean que ahora sí se me activa, en este caso, ir al anterior, al siguiente, o eliminar. ¿Qué significa eliminar? Automáticamente, ¿verdad? Elimino el comentario que se encuentra. Entonces, esa es la forma en la cual yo puedo crearlo con el grupo, en este caso, comentarios. Pero, ¿qué sucede cuando no me recuerdo en qué grupo se encuentra? Otra forma de poderlo crear es darle clic derecho y vean que acá me aparece en el cuadro emergente, insertar comentario. Igualmente, acá tengo la forma de poder, en este caso, colocar la información y vea que, así como me aparecía en la pestaña, en este caso, de revisar el grupo de comentarios, donde posicionándome en la celda donde existe un comentario, puedo modificar. Ah, no era, por ejemplo, hola, entonces yo voy a modificar y acá voy a seguir escribiendo texto. Igualmente acá, miren, nuevamente me voy a salir acá, quería hacer referencia a eso. Acá igualmente puedo darle clic derecho y entonces ahora sí se me activa para poder modificar o para poder eliminar. Y lo que les decía, cuando hay una celda específica donde usted quiere ese comentario dejarlo activo, solo el comentario, y no los demás, y quiere guardar y cerrar, y que cuando el siguiente usuario, quien lo va a utilizar, va a abrir el libro, igualmente yo puedo hacer esta acción. Y no es para todos los comentarios. Exactamente, puedo colocar en una celda que se active ese comentario. Vean, ahora ya me encuentro en otra celda, y ahí aparece siempre lo que es el recuadro. Quiero indicarles, miren esto que me aparece de Córdoba. Fíjense lo que voy a hacer acá. Me voy a ir a archivo, a opción. Y este es el nombre de usuario que tiene mío. Puede cambiar. Usted le puede poner, ahí puede aparecerle PC4, PC5, el nombre de la empresa. Ese nombre puede cambiar. Usted igualmente, mire, acá le aparece en general, en opciones, en general, para poder cambiar ese nombre, si usted así lo requiere. Si no le gusta el nombre que aparece acá, y usted en este caso pues quiere hacer esa acción, lo puede hacer acá. Entonces vean que automáticamente pues ahí aparece la acción de control. Sé que es algo bastante fácil de poderlo, pero hay usuarios que desconocen poder trabajar esta acción. También quiero decirles que esto nos ayuda mucho. Con todo lo que hemos venido viendo cada tema, lo que vimos el día jueves de las validaciones, les decía que es importante poder situar un comentario donde le indiquemos al usuario que la validación está, por ejemplo, hasta la columna número 28, 29. Para que él pueda respetar que cuando él vaya a colocar más información, por favor indicar si se va a utilizar más fila, decirle a la persona para que pueda colocar en este caso la validación. O sea, y que el usuario no se me vaya a confundir. Recordemos que cuando nosotros trabajamos en Excel, a los terceros que se les da el libro, ellos no tienen la culpa. La culpa siempre el jefe nos la va a echar a nosotros, porque nosotros les entregamos y no les explicamos. Entonces, una forma correcta es poderlo trabajar de esa forma. Entonces, acá, miren, yo tenía este ejercicio para que lo pudiéramos trabajar y que ustedes, en este caso, pues identificaran, pero el tiempo ahora es muy corto para nosotros. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Esta era la forma que quería explicarles de cómo colocar comentarios. No sé si tienen alguna pregunta de lo que acabo de hacer o ha quedado claro. Todo claro, ingeniero. Gracias. Todo claro. Gracias. Gracias. Tengan mucho cuidado con sus micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces, ¿se ha quedado claro? Ah, gracias por el chat. Gracias. Gracias, Fabricio. Muy bien. Qué bueno que ha quedado claro. Si ustedes quieren realizar este ejercicio, con gusto envíenme un mensaje privado y si ustedes lo quieren tener para hacerlo, con gusto se los doy. Ya se los había dicho semanas atrás. Si ustedes quieren trabajar con este libro, y miren, ya que me recuerdo, no sé si acá se encuentra la compañera que me lo ha pedido, pero perdón, se me ha olvidado enviárselo, hoy voy a tratar de podérselo enviar. Entonces, si ustedes quieren tenerlo, con gusto, ¿verdad? Yo se los proporciono para que ustedes pues realicen los ejercicios. Muy bien, entonces voy a pasar acá ya al siguiente tema. Y vamos a aplicar formato a una tabla de Excel. Fíjense acá, miren, hoy les voy a enseñar una tercera acción de filtro que no les expliqué la vez pasada porque quería exactamente verlo en este tema, para que no se me fueran a confundir. Y espero que igualmente, si han respondido ya las preguntas que se encuentran en el aula virtual, yo creo que alguno de ustedes ya me va a poder contestar. Dice acá, aplicar formatos a una tabla de Excel. Recuérdese, cuando a usted le diga aplicarle formato a una tabla, considere por favor que le retomen qué formato. Porque a veces le dicen, mira, aplicarle formato. Entonces usted siempre pregunte, ¿formato de los que se encuentran acá por defecto o yo le voy a colocar un formato? Siempre trate de consultar, porque a veces nos confundimos con la palabra formato. Entonces ahora ustedes van a ver una diferencia de una acción con otra, ya que este tema ese día va a ser solamente explicativo de cómo poder crear estas tablas en Excel. Dice que Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidos que puede usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla personalizado. Siempre dentro de este grupo nosotros podemos personalizarlo. ¿Se recuerdan que hubo un tema en que en el video que ustedes observaron en el aula, el docente lo hacía con este tipo de formato? Creo que era el tema de formulario. Pero se recuerdan que yo les dije que no les iba a explicar de esta manera, que los formatos de formulario, los formularios yo se los enseñé de otra forma, porque sabía que venía este tema, entonces para no confundirlos, por eso no se los hice de esa manera. Ahora sí vamos a ver los formatos para que ustedes identifiquen la diferencia de una acción con otra. Cuando yo creo formatos, yo le puedo decir, en este caso, que me realce mis encabezados, los totales, primera, última columna, fila y columna con bandas o filtros automáticos. Eso me lo da de una sola vez. Por eso los usuarios de Excel se me confunden y entonces de una sola vez se van a ese formato. Para los que inician a veces Excel, consideran que ese es el formato que le tienen que colocar. Pero el día miércoles van a ver ya una diferencia ya cuando colocamos valor. Es una gran diferencia en realizar esas dos acciones, tanto como hemos venido trabajando con funciones o con operadores, igualmente cuando le colocamos este formato es muy diferente, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros lo vamos a trabajar. Entonces ahora miren, me voy a ir para mi libro de Excel, o si permiten me voy a ir para la hoja, acá, muy bien, acá tengo, miren, ya un formato que ustedes reconocen, cuadriculé, le coloqué a mis encabezados y a la primera columna un color. En lo que corresponde a la celda, ya aquí ya tengo un formato creado. ¿Qué sucede cuando yo tengo una tabla normal? Miren, esta es una tabla normal. Si yo seleccionara, por ejemplo, esta fila, y yo quiero desplazar hacia abajo, vean que lo que está haciendo es hacerme una copia de toda la información que se encuentra. Eso es lo que hace. Vean, por favor, que en cada celda que me posiciono, siempre aparece, perdón, mi cruz negrita para poderme desplazar. Igualmente, quiero que vean acá, en la celda E7, solamente tengo para desplazar con mi cruz negrita. Esta es la acción que hago. Entonces, esta es mi tabla normal. Pero ahora la quiero trabajar con la acción de tabla. ¿Qué voy a hacer acá? Véanme, por favor, yo voy a seleccionar. Me voy a ir para la pestaña de insertar. Esta es la primera forma, la cual en el video ustedes pudieron observar que igual el profesor lo hacía de esta manera. Me voy a ir a insertar y en insertar yo tengo un grupo llamado tablas. Este es el que se utiliza frecuentemente para tablas dinámicas. Que sucede más adelante, van a saber qué tan importante es la creación de tablas dinámicas. Entonces acá, miren, tengo el comando tablas y lo único que voy a hacer es darle un clic. Les dejé una tarea el jueves porque no me pudieron contestar una pregunta. Cuando les dije qué sucede cuando agarro la celda, cómo se le llama esa acción. ¿Alguien de ustedes fue a buscar o vio el video de cómo se llama esa acción que yo quería que ustedes me contestaran y que ya les había dicho? ¿Antes, a alguno de ustedes? Ajá. ¿Activar celda? No, Wendy. Rango activo. No. A eso se le llama referencia celda. No lo olviden porque eso lo vamos a estar utilizando mucho de ahora en adelante. Referencia a celda. O sea, yo hago en una celda una referencia a celda. Eso era lo que yo quería que ustedes me contestaran. Eso de referencia a celda, cuando ustedes escuchen la palabra, haceme por favor acá en B14 la referencia a celda, usted tiene que saber qué es, que va a traer esa celda igualando. Entonces vean por favor que Excel acá, miren, lo primero que hace es igualarme. Y ya este rango que se encuentra acá, usted ya reconoce que tenemos absoluto, absoluto. Excel internamente toda acción de selección siempre lo crea absoluto, absoluto. Otro de este cuadro, algo que debemos de identificar es que acá me dice automáticamente la tabla tiene encabezado. Esto es importante y se recuerdan que les he venido diciendo mis encabezados, Excel siempre los va a tomar en cuenta. Recuerde que los encabezados es importante en Excel. Entonces igualmente en esta tabla es importante tener en este caso lo que son los encabezados. Entonces ya que está acá, he igualado y hace la referencia al rango que tengo acá, hoy le voy a dar en este caso aceptar. Y fíjense lo que acaba de pasar. Primero, me ha cambiado en este caso el formato que tenía. Segundo, se me ha activado un grupo llamado herramientas de tabla. Ese grupo no estaba. Tampoco la pestaña diseño. Él se va a colocar siempre y cuando yo tenga mi cuadro creado con la acción de tab. Miren, yo voy a posicionarme afuera. Ahí están mis pestañas que ustedes ya han reconocido en Excel. Me posiciono acá, automáticamente se activa la herramienta de tablas, en este caso diseño. Tercera acción que ustedes pueden visualizar en este momento, tengo filtro. Cada vez que usted crea una tabla, de la forma que lo acabamos de hacer, va a aparecer filtro. Ahora sí les hago la pregunta. Yo les enseñé dos formas de poder crear filtro. Una era yéndome para la pestaña de datos, grupo ordenar. Acá está activo, miren, ahí está activo el comando de filtro. Y la siguiente era yéndome a inicio, grupo modificar. Acá igualmente, miren, ahí está activado filtro. Pero yo no voy a quitar el filtro de ninguna de las dos formas que les acabo de decir o ya les enseñé. Porque no es la correcta para esto que estoy haciendo ahorita. Porque primero, yo no estoy ocupando filtro ahorita. Yo estoy creando una tabla. Entonces, ahora les pregunto. ¿Sabe usted una tercera forma de poder quitar el filtro sin utilizar la pestaña de datos? Ni el comando, en este caso, del grupo modificar filtro. Con Control-Shift-L. Exacto, ¿verdad? Así es, Fabi. Control-Shift-L, no tengo la necesidad de irme a ningún comando para poder hacer esa acción, sino que automáticamente usted no está utilizando ahorita filtro, no voy a necesitar filtro. Entonces, así como usted lo puede colocar, igualmente, miren, lo podemos quitar. Control-Shift-L es una combinación de teclas para poder quitar o poner en este caso el filtro. Ya le había enseñado dos formas de poderlo hacer. Esta tercera no les había dicho nada, porque esta, en mi caso, yo la utilizo cuando creo tablas de esta forma. Entonces, no me voy a ir a la pestaña de datos, ni tampoco al grupo modificar, sino que acá, mire, la acción fácilmente la hago para que me desaparezca el filtro, que no es lo que estoy utilizando en este momento. Entonces ya aquí, miren, tengo mi tabla formada que se crea automáticamente con una referencia de un rango que he tenido seleccionado o que me puedo posicionar, y Excel va a cumplir en buscarme de dónde a dónde corresponde el rango que yo tengo acá. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de lo que les estaba explicando anteriormente de mi cuadro normal? Que yo le coloqué el formato que yo quería, en este caso todo lo que yo quería. Ahora es muy diferente porque ya estoy trabajando con tabla. Fíjese ahora, mire, me voy a colocar ahora en lo que es la parte inferior de lo que corresponde todo mi tabla, y vean primero que ahí está posicionado como un punto. Y además de eso, cuando me posiciono acá, sin estar en lo que es la celda, me aparece bidireccional. Ah, quiere decir que acá, al desplazarme hacia abajo, me sigue dando el mismo formato que tengo. Si yo, en las celdas que tengo acá, visualíceme mi barra de fórmulas, yo acá tengo solamente información. El día miércoles les voy a enseñar ya con funciones y operaciones que realiza cuando yo hago este desplazamiento. Pero lo que quiero es que se fijen que automáticamente para las celdas, las cuales yo estoy desplazando hacia abajo, está cumpliendo. No tengo que seleccionar, no me agarra la información que tengo en la celda, sino que automáticamente se va desplazando hacia abajo. Y Excel internamente está diciendo que ahora mi rango ha crecido. Y entonces sería esto que se encuentra acá. Esto es ya teniendo un formato, y entonces yo ahora coloqué la tabla y entonces automáticamente se me ha colocado la que aparece por defecto cuando yo creo una tabla por primera vez. Yo voy a seleccionar acá y voy a trabajar primero con la pestaña de diseño que me aparece en el grupo de herramientas de tabla. Yo tengo acá, miren, los estilos en los cuales yo puedo trabajar. Estos son todos los estilos. Vean, miren, me posiciono y ahí va. Ahí están todos los cambios que yo puedo hacer. Miren, ahí se encuentra. Ahí pueden observar. Igualmente, todas las acciones que haga hacia abajo van a ir con el color que yo he colocado acá. Muy bien. Tengo acá en este caso mi tabla, pero sucede algo que yo ya no quiero que me aparezca en este caso con un estilo de tabla. predefinido que ya tiene acá Excel. ¿Cómo hago para que este rango pueda volverse a convertir así como lo tenía al inicio normal? La acción para poderlo trabajar es, estando acá, miren, en la herramienta de tablas de diseño, en el grupo de herramientas, me aparece acá la opción de convertir en rango. Entonces yo le voy a dar un clic acá. Excel me manda, en este caso, un mensaje, desea convertir la tabla en un rango normal. O sea, como yo lo tenía anteriormente, yo le voy a decir que sí. Y vean que mi tabla, miren, automáticamente vuelve nuevamente a estar normal. Ya no realizo ninguna acción. Esto el día miércoles van a ver, porque a veces necesitamos nuevamente colocar nuestra tabla normal. Pero vean que así como yo puedo trabajarla, igualmente puedo quitar lo que sería la acción. Ahora bien, miren, me voy a ir hacia abajo. Y ahora yo tengo solamente los datos acá. No tengo absolutamente nada de cuadrícula, nada. Solo coloqué acá lo que es la información. ¿Ha quedado claro esto que acabo de explicar ahorita? ¿Tienen alguna consulta antes de pasar al siguiente ejemplo? Pueden contestarme por el chat, recuerden. No me dejen sola. Y todo claro, ingeniero. Claro. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, me voy a ir hacia abajo. Y acá tengo otro cuadro. ¿Y qué sucede cuando yo no lo quiero hacer desde la pestaña insertar tablas? O sea, no lo quiero hacer desde acá primero porque pues, no me voy a acordar en ese momento. Y yo quiero saber si existe otra forma para poderlo hacer. Claro que existe. Y es la forma que yo considero que la mayoría de usuarios lo utiliza. Voy a seleccionar acá y voy a trabajar con la pestaña de inicio. Estando acá me voy a ir al grupo llamado estilos. Miren. Y en el grupo llamado estilos tengo dar formato con tabla. Vean que no me está apareciendo ahorita ninguna pestaña adicional, sino que yo voy a trabajar específicamente con la que se encuentra acá. Y entonces, ¿qué voy a hacer acá? Fíjense, solamente me voy a posicionar a uno que yo quiero. Acá. Clic. Me hace la misma acción que yéndome en este caso a insertar grupo de tabla. La misma acción, vean por favor. No cambia absolutamente nada. Lo único que hago yo en este momento es decirle a Excel, este es el formato que quiero con respecto a tablas. Y entonces acá yo le voy a dar aceptar. ¿Y cuál creen ustedes que es mejor? Esta que acabo de hacer en este momento o la anterior que ustedes vieron. Usted se va a quedar con la que usted considera mejor. Entonces, acá, automáticamente, yo voy a presionar, ya saben ustedes las teclas que estoy presionando para quitar el filtro porque no voy a utilizar ahorita filtro. Y vean que igualmente me voy a posicionar acá, tal vez por el color que utilicé. Ahí pueden ver, miren, que corre nuevamente hacia abajo lo que sería la acción. Cuando ya estoy trabajando en este caso con las tablas. Pero sucede algo, miren, ya lo creé, yo puedo nuevamente irme acá y poder cambiar. Vean que ahora lo hace para todo, porque acá mi cuadro estaba solamente la información inicial, solamente la información. Entonces por esto, tanto a mis encabezados como cada fila va a realizar lo que sería la acción. Voy a hacerlo acá con otro para que ustedes vean que, miren, automáticamente me va realizando lo que sería el cambio. Entonces, ¿qué sucede? El usuario a veces se me confunde y considera que este es el formato de tabla que yo le pedí. Colóquele ahí un formato de su preferencia. Entonces, vienen para acá. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con estas acciones, porque cuando nosotros estamos trabajando con fórmulas, funciones, la referencia a la celda que ustedes van a encontrar en lo que corresponde a la barra de fórmula es muy diferente. Y si usted esa acción no la reconoce, entonces se me puede llegar a confundir. Ya eso lo vamos a ver el día miércoles. Pero acá, miren, voy a hacer una acción adicional. Yo tengo acá mi tabla, pero ahora ninguno de todos los formatos que aparece acá me gustan. O sea, no me gustan. Entonces, yo puedo irme a nuevo estilo de tabla y vean, por favor, usted puede trabajar con todos los elementos desde toda la tabla, que es lo que yo voy a trabajar ahorita, como decirle para la primera franja, segunda franja de columna, primera franja de fila, segunda franja de fila, última columna. Acá está automáticamente. De todos los estilos que ustedes han visto en este momento, ahí se encuentra igualmente esta misma acción. Entonces, yo puedo darle un nuevo estilo a la acción que yo tengo acá. Miren, yo le voy a decir ahora toda la tabla. Vean que igual me aparece una vista previa acá. Y yo le voy a decir, quiero formato. Y estando acá, miren, se me abre el formato de celda solamente con 3 pestañas. Ya esta ventana usted me la reconoce, ya la trabajamos bastante. Pero vea que cuando lo abro desde esta acción, me aparecen solamente 3, fuente, borde y relleno. Me voy a ir acá a negrita. Le voy a colocar acá un color de letra para que ustedes vean la diferencia. Le voy a colocar este color. Me voy a ir a borde. Voy a hacer todos los cambios necesarios para que ustedes lo puedan visualizar. Y me puedo ir a efectos de relleno o estilos de tramo. Igualmente esta acción usted ya la reconoce. Le voy a dar acá 2 colores. Déjenme ver acá un color. Vamos a colocar este. Acá. Muy bien, le voy a dar acá aceptar. Y en este caso, miren, le voy a dar aceptar. Vean, por favor, este sería el cambio que me va a realizar, en el cual yo ya voy a tener para poder hacer el cambio. Entonces acá le voy a dar aceptar. No se me preocupe, si me vengo para acá, me voy a ir hacia arriba, ya me aparece lo que corresponde a personalizadas. Antes no lo tenía, ustedes se pudieron dar cuenta. Me aparecía desde acá, desde claro, y entonces acá todas estas opciones que ya trae predefinidas. Pero al darle clic, miren, ahí está. Ya es el diseño que yo quiera, en este caso con el estilo, color. Ya vieron que podemos darle el estilo a todo lo que nosotros queramos. Acá no va a haber ninguna acción que no queramos realizar. Solo que recuerden, y recuérdele al usuario que va a utilizar, que usted está trabajando con formato de tab. Que no le van a aparecer acá los colores o estos por defecto. Y entonces, no, fíjate que yo no te lo reconocí porque no estaba ninguno de los estilos que se encuentran acá. No. Usted sabe ya identificar, aunque yo le haya creado otra cuadrícula, otro color, que esta acción me lo va a hacer ya para todo. Miren, automáticamente. Vamos a ir rápidamente y voy a crear otro estilo para que ustedes vean que automáticamente me va apareciendo ahí el formato. Le voy a poner normal, no, cursiva, no, negrita cursiva. Acá le voy a colocar este color. Le voy a dar este y acá le voy a colocar rojo. Le voy a ir para efecto de tramo. Acá. Aceptar, aceptar. Muy bien, nuevamente acá. Acá se encuentra, miren, y ahí está. Otro muy diferente a lo que ustedes pueden visualizar acá y que Excel ya tiene por defecto. Miren, ahí está. Crea un tercero, igualmente ahí se va a ir personalizando. Para que ustedes vean que automáticamente me va a realizar lo que sería ese cambio. Pero fíjense lo que voy a hacer ahorita. Bueno, lo voy a hacer con este. Voy a seleccionar. Me voy a ir para diseño. Y lo voy a volver a convertir. Ahí está. Se le va a mantener todo el formato que usted le dio. Solo que ahora ya mis rangos son normal. Lo que usted ha venido viendo. de trabajar en este caso con la selección, colocar el formato o estilo que usted quiere. Miren, ya no aparece acá, ese es un indicador. Si yo en este caso quisiera desplazar hacia abajo, lo único que tendría que hacer es crear este formato y entonces ahora sí desde acá, que es lo que la mayoría de usuarios utiliza, podríamos trabajar de esta forma, no realizándolo con la acción de Tab. ¿Queda claro esta forma que le acabo de explicar en este momento? Les digo que yo necesito que le quede claro porque el día miércoles ya no le voy a explicar estas acciones, sino que ya me voy a venir acá adentro a explicarles exactamente todo lo que podemos hacer cuando creamos formato de tab. Pero ahorita solamente estamos reconociendo todo. Me gustaría que para el día miércoles que vamos a tener esta clase, que ya se la estoy anticipando, porque va a ser la continuación de este tema, ustedes puedan crear, o que para los que me están trabajando ahorita en Excel, en lo que van observando, van realizando un ejercicio, que puedan traer ya con un formato de tabla diferente. Y me gustaría igual, si usted quiere, pues haga una captura de pantalla y me lo puede enviar al grupo de WhatsApp para observar que usted lo estuvo trabajando. Conmigo, créanme que no hay ningún inconveniente. A mí me gusta ver que ustedes trabajen, no solamente que me vengan a escuchar, sino que lo puedan hacer. Porque usted puede ver 20 veces un video, pero si usted no lo practica, no va a saber cómo hacerlo, ni se va a emocionar creando una tabla y colocándole el formato, estilo y todo lo que usted quiera. Entonces, ahora sí, gracias. ¿Ha quedado claro para los demás cómo hemos trabajado acá? Sí. Gracias. Sí, genial. Gracias, muy amable. Sí, muy amable. Muy amable, gracias. Muy bien. No hay ninguna consulta, entonces voy a pasar para lo que sigue el siguiente tema. Recuérdese, esto es algo normal en el cual nosotros podemos tener ya un formato o poder crearlo desde formato de tabla o a ir a insertar una tabla. Como usted lo quiera trabajar, en este caso Excel pues va a realizar lo que sería la acción. Recuérdense otra acción que vimos, Control-Shift-L, para poder quitar, no se me vaya a ir ni para la pestaña de datos, ni para el grupo modificar para ir a quitar esa acción, sino que la más recomendable, porque no estamos trabajando en este momento con filtro, es realizarlo con Control-Shift y la tecla E. Y ahí ya tiene un punto adicional en la evaluación, que va a tener bueno. Ya se los digo desde ya. Muy bien, entonces ahora sí, voy a pasar para mi presentación. Permítanme un momento. Muy bien, acá está. Fíjense bien, miren, espero que nos alcance el tiempo con lo que les voy a explicar acá. Cómo eliminar datos repetitivos en Excel. Cómo poder realizar... Sí, Fabricio, así es. Pregunta de examen. Ya tienen un punto, miren. Ya se ganaron ahí un punto. Y ahorita a contestarme, miren, termina la clase y vayan a contestarme la evaluación y créanme que se van a sacar 10 con todo lo que les acabo de decir. Muy bien, entonces acá, miren, les quiero enseñarles, ya que estamos trabajando con muchos datos, les estoy explicando la forma de poder validar, crear, en este caso, formularios, les he explicado cómo crear tablas, diseños de tablas. Entonces, es importante que usted, para que se me vaya a Excel Intermedio, conozca la forma de cómo poder eliminar datos repetitivos. Dice que Excel es una herramienta ampliamente utilizada para generar reportes, los cuales dependerán de la precisión y calidad de datos o de los datos, por lo que en más de una ocasión necesitaremos eliminar datos repetidos en Excel para poder generar reportes efectivos. ¿Cuántas veces nos ha tocado que estamos trabajando en Excel y hay un dato o alguna información que nosotros la estamos repitiendo? Pero ¿qué hago para poder eliminar después esa información que yo he repetido? Me voy a ir, miren, para lo que es mi libro de Excel. Permítanme acá. Permítanme. Acá sí. Bien. ¿Visualizan ahorita mi libro? Sí. Gracias. Gracias, mi amable. Muy bien. Entonces, fíjense acá. Miren, yo, como siempre, de mi parte, pues les explico ejemplos. Ustedes en su vida laboral, yo voy a enseñarles otros ejemplos para que ustedes vayan viendo. Ahorita voy a comenzar con algo acá sencillo. Yo tengo acá, miren, lo que corresponde a país. En ese caso tengo tres veces Argentina, Chile, Colombia, México. Y entonces yo estuve revisando esto. Vean que me llega hasta la fila 91. Que no es correcto en Excel que usted empiece a hacer esta acción. Imagínense cuánto tiempo me llevaría estar realizando esto. Y aquí miren, se me quedó uno y entonces no, ¿verdad? Esta forma no es correcta para poderlo hacer. Por más que un usuario me diga, ¿cómo no? Mire, pero es que así se puede. No, porque yo necesito poderle explicar la forma más fácil para poderlo hacer. Entonces, ¿qué hago acá? Yo tengo que irme para la pestaña de datos. Y se recuerda que vamos a estar trabajando con ese grupo de herramientas de validación. Yo se los hice ver cuando trabajamos las validaciones el día jueves. Y acá, miren, yo tengo un comando que se llama quitar duplicado. Vean qué fácil es esta acción. Tengo un comando que me quita duplicados. O sea, Excel tiene un comando que todos aquellos datos que yo ya no voy a utilizar y que los tengo repetidos, Excel me cumple de poderlos automáticamente quitar. O también puede decir la acción de eliminar. Entonces, ¿qué hago acá? Posicionándome, miren, vean que yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Yo quiero que usted siempre primero trate de hacer referencia a la columna. Vean que acá nuevamente vuelve a cumplirse algo que les he venido repitiendo. Cuando mis encabezados, en este caso yo tengo encabezado, vea que me posiciona Excel en este cuadro que acabo que se acaba de posicionar. Al darle clic en quitar duplicado, automáticamente dice mis datos tienen encabezados. Si yo quitara en este caso el chequecito, vean que solamente me hace referencia al nombre de la columna, que en este caso sería A. Y así si yo tuviera más columnas, aparecerían B, C, D y E. Entonces, esto no tiene lógica para poder realizar una acción. Pues sí le voy a decir que tengo encabezados y en este caso va a corresponder a esta columna, en el cual yo le voy a quitar todo ese duplicado. Ahorita, porque se lo estoy explicando, pues está corriendo el tiempo y me estoy tardando en hacerlo. Pero acá usted se mete a quitar duplicados, hace la selección y vean, fíjense por favor, miren, este mensaje es importante porque puede suceder que a usted le suceda esta acción. Dice 84 valores duplicados encontrados y quitados. Fíjense la explicación que nos da Excel. 6 valores únicos permanece, o sea, 6, ahí aparece. Vean, por favor, que me ha eliminado los 84, o sea, tenía 84 valores duplicados, que Excel en este caso me encontró en cada una de las celdas. Y de todo ello, vean, por favor, qué fácil, al darle en este caso la acción de aceptar, miren, ya tengo ahí la información que quería. Pero miren, dije, ¿y puede suceder que ahí le haya quitado un país? No. Porque para eso, cuando yo trabajo con algún comando de Excel, él va a realizar la acción que le estoy pidiendo. Y acá era quitar todo su duplicado. Tenía 84, en este caso, de texto que se había duplicado por algún error, porque yo empecé a digitarlo, porque ahí existía información adicional. Yo ya no la necesito. Yo necesito que se quede exactamente la información que quiero. Y vean que automáticamente Excel lo cumple. Ahí se encuentra ya Lo que tenía en este caso como, como 90 y algo de filas, ahora solamente tengo 7. Con la información precisa y rápida para poderlo hacer. ¿Queda claro eso que acabo de explicar? Sí, sí. Claro. Sí. Todo claro. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, eso es cuando yo tengo en este caso una columna con información. Ahora miren, voy a trabajar acá con dos columnas, tengo fecha y nombre. Fíjense por favor acá, miren, cuando nosotros vamos a quitar duplicado, nosotros tenemos que visualizar la información, primero que concuerde tanto con las fechas o los nombres que yo tengo acá y que me quita automáticamente los duplicados que yo tengo acá. Entonces visualice por favor, acá tengo la información, me voy a desplazar en este caso hacia abajo, llega hasta la fila 21 y yo necesito, voy a seleccionar ahora, mira, igualmente puedo hacer esta acción, anteriormente no la hice, ahora la voy a hacer para que ustedes vean que es igual. Yo le voy a decir quitar duplicados. Veanme por favor acá. Ahora por tener dos columnas, automáticamente me hace la selección de las dos. Si usted solamente quiere llevarse, recuérdese que acá es porque usted sabe la información que se encuentra acá. Entonces usted tiene siempre que buscar la lógica de Excel. Entonces acá usted tiene que decidir de dónde es que depende su duplicado. No me interesan los nombres, sino que me interesan, por ejemplo, las fechas. Y esas son las que yo quiero, en este caso, quitar los duplicados. Yo lo voy a dejar de esta forma, porque acá sucede que los dos concuerdan tanto para la columna de fechas como para la de nombre. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Le voy a dar a aceptar. Y me está diciendo que de toda la información que se encontraba acá, ya no son, como mencionaba en el ejercicio anterior, 84 valores. Puede suceder que solamente una vez esté duplicado, pero usted quiere llevar su cuadro que esté la información correcta, que no le vayan a decir, mira, porque aquí existe dos veces. Entonces, esta, mira, es otra forma que si usted no está seguro que se eliminaron o que usted no está seguro que usted duplicó esa acción porque hizo algo de copiar y pegar, acá automáticamente haya uno, dos, como es acá el ejemplo, automáticamente Excel lo va a realizar. Dice, dos valores duplicados encontrados y quitados. Miren qué bonita la información que me tira acá. 18 valores únicos permanecen. Entonces acá, mire, Excel está cumpliendo con lo requerido. Yo le voy a dar a aceptar y ya tengo ya mis cuadros. Acá no va a existir de que se va a ir otro valor duplicado. No, Excel ya realizó la acción. Y entonces acá, mire, tengo la información correcta, tanto de una columna como de otra columna. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? No he terminado. Yo tengo más ejercicios para que vean cuando tenemos más columnas y poder visualizar de dónde depende y que ustedes lo puedan hacer. Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. Este tema va a quedar en continuación porque lamentablemente el tiempo se nos ha finalizado. ¿Tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar? Gracias, Fabricio. Muy bien, voy a dejar acá. Muy bien, entonces, ¿ha quedado claro? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche, buen provecho si van a cenar y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Igualmente, feliz noche. Okay, feliz noche.